Profeta, el chef Remy Carrillo con ustedes. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes una vez más en Algo Nuevo para Ti. Como estamos hoy, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo un poquito más simple, un poquito más light, un snack que yo creo que va a ser bueno. Pero antes de hacer eso, primero queremos representar Kansas City Chiefs. Como saben, ganamos el campeonato este fin de semana, so estamos súper contentos. Hicimos algunas comidas, algunas nachos, hicimos tacos. Mira, hasta se me agua la boca. Pero más que todo, hicimos un aperitivo de parmesan, chicken parmesan. Muchos saben y estoy seguro que muchos han probado chicken parmesan. Si han ido a Olive Garden, a diferentes restaurantes italianos, la cual es un filete de pollo en sí empanizado con salsa y mozzarella cheese. A veces lo sirven con espagueti y toda esa cosa. Pero hicimos un baguette, un crostini, un aperitivo. Se puede hacer un sandwich con esto y lo vamos a hacer en esta misma noche, en esta misma receta con ustedes. Pero también antes de todo eso, nosotros queremos hacer un challenge para todos los que son parte de esto. Queremos darle gracias porque han estado con nosotros este año en Algo Nuevo para Ti, en el Kosher Play, y han apoyado. Y nosotros queremos hacer un reto a todos los que están viéndonos. Queremos que ustedes nos envíen su receta. Envíenos su receta. Queremos nosotros hacer un reto de poder, lo que llamamos remix, poder reavivar o reinventar el plato favorito de ustedes o una receta que ustedes tienen en su propio corazón, en su mente, algo que ustedes quisieran ver totalmente diferente. Queremos reinventarlo. Queremos que ustedes envíen todo, todas sus recetas, envíen ideas, porque queremos hacer algo totalmente nuevo y queremos hacer algo también divertido. Hoy vamos a hacer este aperitivo que hicimos el Super Bowl Sunday cuando ganó los Kansas City Chiefs este domingo. Vamos a estar reinventando este chicken parmesan, pero lo vamos a hacer en un aperitivo, en un crostini, un baguette. Especialmente porque esta semana hicimos pan, la cual no sé ni dónde lo puso, pero hicimos pan esta semana y hicimos pan fresco, calientito. So hoy vamos a estar usando ese mismo pan para hacer este baguette de chicken parmesan. Se lo aseguro que se van a gozar. So, arrancamos. Como muchos saben, nosotros ahora mismo estamos finalizando nuestro bachillerato en Culinary Arts, en la Escuela de Culinary no sé ni cómo se dice en español. Nosotros tenemos ya un degree en Culinary Arts, pero queríamos este año, bueno, el año pasado, querer poder tener un bachillerato, no solamente un diploma, pero un bachillerato para nosotros poder hacer masters en nuestro llamado, you know, como hacemos ministerialmente, que siempre estamos, queremos ser aprobados delante de Dios y delante de los hombres, siempre queremos estar creciendo más en la palabra. Lo mismo es con nuestro estudio. Yo decidí ir a la escuela otra vez más y bueno, vamos a meter esta deuda y vamos a sacar el bachillerato porque va a abrir más puertas. So, esta semana, o la semana pasada, me tocó hacer pan y yo hice unos cuantos baguettes, un bully, bateau y todas estas cosas. Y aquí tenemos un bully, un pan, la cual muchas personas, esto es flour, harina, un flour wash que hicimos. Pueden ver la decoración. Y muchas personas lo usan también para los bowls. Se pueden abrir. Usted puede rellenarlo ahí de sopa, de cheese and broccoli, queso con broccoli, todas estas cosas. Y todavía, mira, está suavecito. Ya han pasado días. Y el olor es delicioso, delicioso. Pero nosotros hicimos unos cuantos. Hicimos unos baguettes. Hicimos una tart. Y nosotros hicimos este bully también. Bully, pero vamos a usar esta semana o esta noche, vamos a estar usando pedazos y slices del baguette, en la cual ya tenemos aquí preparado. Mire, quiero que ustedes vean por dentro cómo se ven. Miren eso. Un pan completamente. Esta es la primera vez que yo hago pan. Yo he hecho jala y todo, pero no soy un pastry chef.
No soy una persona de baking, todo el mundo en la industria de culinary, todo el mundo tiene su parte fuerte, y lo que he escuchado en nuestro testimonio de ser pastry cake, saben que yo tengo mi parte fuerte, pero again, si quiero ser un master de lo que se me dio de mi talento, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir mastering, no sé cómo se dice eso en español, pero tengo que seguir aprendiendo a ser mejor y mejor y mejor cada día y cada tiempo. So por eso decidimos entrar, y yo dije, bueno, soy bueno en cocinar y cortar y filete y todas estas cosas, pero mi parte débil siempre ha sido baking, ha sido pastries, ha sido, you know, postres, todas estas cosas. Y dije, vamos a meter mano para que nosotros, you know, seamos masters en esto. So, la semana pasada hicimos pan por primera vez, salió excelente, excelente, de verdad que me quedé sorprendido cómo salió esto. Delicioso el olor, tremendo, tremendo. So, vamos a estar usando esos baguettes para esta receta de Chicken Parmesan baguettes. Y vamos una vez más, vamos a tener nuestro mise en place todo preparado aquí para que nosotros arranquemos con esto. Esto es fácil, esto toma como unos 15-20 minutos para poder hacer en su casa, dependiendo del tamaño que ustedes lo van a hacer, pero se lo aseguro, como hoy voy a estar haciendo para mí y mi esposa, solamente va a tomar unos minutitos, y se lo aseguro que va a ser delicioso. Sentía morir, yo no quería vivir, pecados de maldición, yo no quería seguir. Tú eres mi salvación. Gracias. Tú eres. Expose the enemy. See, when I give you my pain, I give you the solution. When I give you my pride, I give you my fall. Like, yeah, I did that. Yeah, I threw money, but let me tell you what it did to my children, having to watch their daddy while they're growing up in shackled and cuffed, fully restrained. Sometimes I couldn't even have a contact visit because I was a maximum security prisoner. Aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar, familia. Aquí tenemos lo que ya ustedes saben, nuestro mise en place. Tenemos todo en orden, la palabra en francés, para tener todo en orden para hacer nuestro cocinar. La verdad que, mire, ahí tenemos chile, ahí tenemos nuestro queso, queso fresco parmesan también, que vamos a estar usando. Tenemos nuestra salsa favorita también, prego, que puede usar, puede hacerlo fresco, pero hoy vamos a estar usando el prego, porque es lo que usamos ese día, puede usar ragú, puede hacerlo este fresquecito. Tenemos aceite de oliva, que vamos a estar usando también para este baguette, para darle un crust bien bonito a esto. Lo vamos a estar haciendo en grill. Para nosotros, ustedes saben que nos gusta decorar, pero vamos a estar usando el grill. Aquí vamos a estar usando un medio limón para la salsa que vamos a estar usando también. Hoy vamos a usar una mozzarella de salsa para el parmesan, pero también vamos a hacer una salsa para el sandwich. En vez de mayonesa, vamos a usar una salsa o un chimichurri, por decirlo así. Aquí tenemos una zanahoria que vamos a usar para garnish. Vamos a usar cayenne pepper. Pueden usar red chili flakes, pero voy a usar cayenne pepper para dar un poquito de picor. Aquí tenemos garlic powder que vamos a usar, estamos promoviendo a Giants aquí. Onion powder que vamos a usar también para el pollo, lemon, pepper seasoning. Pueden usar cualquier sazón, pero yo voy a usar lo otro. Vamos a estar usando minced garlic, como también vamos a estar usando fresh garlic. Aquí tenemos ajo fresco, tenemos cebolla, vamos a estar usando pancini y el chimichurri, tenemos cilantro y tenemos parsley que vamos a usar. Tenemos leche, tenemos breadcrumb también que vamos a estar usando para el pollo. So, lo primero que vamos a hacer es que vamos a sazonar este pollo. Aquí, como ven, aquí tenemos un poquito de chicken breast en la cuarentena. Cuando estamos haciendo nuestro catering, usamos nuestro guante, pero aquí, como yo y mi esposa,
You know. So aquí tenemos chicken breast que ya hemos desmenuzado, sacamos mucho fat, dejamos un poquito para que tenga un poquito de jugo de fat. So aquí vamos a echar primero el garlic powder. Okay, usted quiere sazonar esto bien bueno. A mí me gusta mucho ajo, so demanda, me sube. Ahí tenemos garlic powder, vamos a echarle onion powder. También vamos a echarle cayenne pepper, el cayenne para darle pique. Bien, usted póngale cuanto usted desea. Vamos a echarle sal, siempre sal. Y también ahora, para terminar, lemon pepper seasoning, para que así le dé un poquito más de ácido. Y entonces lo que vamos a hacer es que después de que mezclemos esto, todo va a sonar raro, pero aquí tenemos un poquito de buttermilk. Buttermilk, y le vamos a echar un poquito de buttermilk para que se más marinate en it. Por unos minutos, unos medios 30 minutos que vamos a estar haciendo marinade en esto. So, si usted quiere, mientras está marinade, usted va, mira, aquí yo tengo un chopstick, este es mi nuevo estilo ahora, usted va a entrarle aquí y va a dejarlo ahí por lo menos 30 minutos para que se absorba todo ese sazón. Vamos a dejar esto ahí, que se marinade un poquito, un rato. Y después vamos a empanizarlo. Después que lo empanicemos, vamos a freír. Mientras va el pollo marinating, nosotros vamos a hacer aquí la salsa o el chimichurri que vamos a poner debajo. Y again, esto usted lo puede porcionar como usted desea, dependiendo cuánta gente le va a cocinar y todo eso. Pero como es yo y mi esposa nada más, esto es la porción que vamos a estar usando simplemente porque es para nosotros. Pero, again, usted puede hacer su chimichurri como usted desea, pero aquí vamos a echar un poquito de cilantro. Vamos a usar un poquito de parsley. Y aquí tenemos nuestra cebolla y nuestro ajo que vamos a estar usando también para esto. So, vamos a estar usando aquí este poquito de cebolla y este poco de ajo fresco, porque lo que vamos a estar usando va a ser ajo en la cual ya vamos a estar usando mince que ya está en aceite de oliva. So yes, ya vamos a mezclar todo esto. Nosotros ahora vamos a añadir un poquito de limón, medio limón exprimido. Normalmente usamos el exprimido, pero ¿qué se puede hacer? Vamos a exprimir medio limón. Usted le puede añadir más limón si usted desea. Después voy a usar un poquito, no es opcional, voy a usar un poquito de apple cider vinegar. Again, para que así le dé un poquito, nada, un poquito de ácido, pero también te va a sentir un poquito dulce al background por esto. Porque el apple cider vinegar tiene su ácido, pero también tiene un aftertaste. Vamos a estar usando también sal. Aquí vamos a abrir esto, vamos a echarle suficiente sal a esto. Y después el aceite. Añadir tanto que después se ponga muy runny, y mientras lo cerramos se va a mezclar. Si usted lo encuentra un poquito muy seco, usted puede añadirle un poco más de aceite oliva. El aceite oliva es ok, lo único que no queremos hacerlo muy muy runny, que después vaya corriendo en el seno. Vamos a hacer esto y ya regresamos.
Esta es la consistencia que usted quiere. Normalmente cuando se hace salsa, usted quiere hacer esto. Y si usted ve que no está corriendo, si usted ve que no corre, entonces la salsa tiene una consistencia. Vamos a probarla. Oh my God. Oh my God. So, aquí tenemos ya, mire, el pollo ya lleva 30 minutos marinando, mire ese color. Mire cómo se quedó con esa zona. Ahí tenemos breadcrumb seasoning y tenemos también ya el aceite ready to go. So, nosotros vamos primero, vamos a empanizar uno, ¿sí? Sacarlo, vamos a ponerlo aquí, vamos a empanizarlo. Don't mind the mess, que ya hemos estado cocinando todo el día y ahora haciendo este video. So, disculpe el mess. Pero vamos a empanizarlo. Y vio cuando no necesitábamos huevos para que se quedara. Mire esto. Con la leche, con el goat milk. Si usted no tiene goat milk, puede usar cream, crema también. Heavy cream. Mire cómo se pega. ¿Vio? Ahora usted lo que quiere hacer es que cuando usted está haciendo esto y apretando y empujando hacia abajo el pollo, asegúrese que todo esté crusted y después te va a hacer esto para que nada se pegue. Si usted ve algo un poquito más abierto, usted solamente va sprinkle un poco y después va a venir con fuego medio harto. Voy a dejar que se lo puede hacer también en el air fryer si quiere. Lo vamos a freír así como lo hicimos el domingo y vamos a seguir haciendo lo mismo para todito. Vamos a tomar el pedazo de pollo y vamos a empanizarlo todo, asegurando que todo esté cubierto. Again, para cocinar usted posiblemente está pensando ¿qué, cuánto tiempo? Usted quiere un golden brown, so normalmente entre 5 minutos en cada lado, 4 a 5 minutos. Si usted usa panko en vez de breadcrumb, como estoy usando, usted quiere ponerlo unos 5 minutos de seguro, para que entonces así, porque el panko no toma mucho aceite, pero salga crispy y todavía un poquito medio blanquito. No se queda muy empanizado, muy pegado, que es lo que a mí por lo menos no me gusta cuando está muy, muy empanizado, pero mire. Un buen layer, bien bonito, bien color. Ya hemos dado 5 minutos en un lado y 5 minutos en el otro. Y después vamos a hacer lo mismo con todos ellos. No queremos, usted posiblemente dice Demi, pero ¿por qué no pone más? No queremos añadir más en un sartén, porque lo que sucede es que cuando usted pone más, el fuego baja, el heat baja. Y cuando el heat baja, entonces no
tenemos la consistencia crunchy que necesitamos. Si usted quiere poner por lo menos dos filetes, dependiendo del tamaño de su sartén, o en mi caso yo voy a hacer uno por uno porque quiero que las orillas, como ustedes pueden ver, queden crunchy. So yo necesito ese espacio aquí. So ya regresamos con esto ready y después vamos a poner el pan y todo junto. Durante mi carrera como periodista aquí en los Estados Unidos, he tenido la posibilidad de vivir de cerca, de compartir y sobre todo de analizar los diferentes escenarios que vivimos los latinos cuando llegamos sobre todo a este país. Eso no tiene nada que ver con nuestro desenvolvimiento en la vida ni la situación económica, pero sí mucho en gran medida con el cúmulo de información que hay que manejar. Muchas veces desconocemos cuál información es real y cuál no lo es. Esto pasa con los seguros médicos. Demasiada información negativa ronda las redes hasta llegar a decir, ¿un seguro médico para qué? Si mi salud es de hierro. Pero créanme cuando les digo que la vida cambia en un segundo. He manejado tantos casos donde las familias me han dicho, qué diferente hubiera sido todo si hubiera tenido al menos un seguro médico que me cubriera. Si al menos hubiera tenido la información correcta. De haber sido así, pues ahora no tendríamos que pagar unos $40,000 aproximadamente de mi bolsillo por una simple operación de apendicitis. Y amigos míos, déjenme decirle, hay planes para todos los bolsillos. Lo que le falta no es dinero, es la información correcta. Y luego de escuchar tantas veces la misma frase, dije, es hora de darle un nuevo curso a mi vida. Y hoy puedo decir que trabajaré más que nunca con mi comunidad, desde otra perspectiva, por supuesto, ayudando a todo aquel que lo necesite a hacer menos traumático el momento de seleccionar un plan de salud y guiándolos como mismo lo hacía en las noticias. Yo confío en ustedes, como siempre ustedes han confiado en mí y ahora estaré a una llamada de distancia. Permítanme ayudarles, llamen a Antares Insurance y pregunten por Braylin García, marquen el 305-796-1261. Ese es el color que queremos. Lento, suave, sin apresurar. El fuego está harto. Vamos a poner uno de los panes. El fuego está harto para que tome color. Y lo que vamos a hacer es que, un poquito de aceite de oliva. Vamos a nada más darle color, tostarlo un poco. Ese color bien bonito. Vamos a dejarlo ahí. Ponerlo un minuto o dos hasta que tome un color que deseamos. Tenga esos crunchiness y después lo vamos a voltear y le vamos a hacer lo mismo para que reciba ese color, ese crunchiness. O sea, el aceite de oliva va no solamente a darle sabor, pero también va a darle la marca que necesitamos. Pero ya cuando volteemos esto, lo vamos a poner un poquito más de aceite de oliva y usted va a ver lo que estamos haciendo. Pero la razón por qué no lo pongo ahora, porque el fuego está alto, como pueden escuchar, no queremos quemar el pan. Queremos solamente tostarlo, ¿vio? Dar un colorcito. Después vamos a voltearlo. Ya que tiene ese color, vamos a voltearlo. Echar un poquito más de aceite de oliva en este lado. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos añadir, esto es lo que queremos, este es el desire que queremos. Si usted ve el poquito de aceite nada más, le da ese poquito de marca, pero no se quema. Y eso es lo que necesitamos. Ok, so aquí tenemos el pollo, mira ese color bien bonito, ese crust bien bello. Lo que vamos a hacer es su salsa preferida que va a añadirle encima. Su salsa preferida. Usted puede hacer su propia también. Scratch. Pero aquí lo estamos haciendo conforme a lo que sucedió el domingo para Super Bowl Party. Esto es algo que usted puede hacer para su familia. Puede hacerlo con sus amigos, sus amistades, como sea. Usted puede hacer esto.
So, mire, ahí tenemos, ella normalmente se pone queso mozzarella, pero en este caso yo voy a estar usando diferentes cheese blend, una mezcla de quesos, y lo estoy haciendo así por el color. Ya ustedes saben que a nosotros nos gusta reinventar los platos. Y aquí tenemos un poquito de parmigiano reggiano. Tenemos fresh parmigiano reggiano. Eso, y lo que vamos a hacer es que vamos a añadirle un poco de ese parmigiano reggiano encima. Vamos a rallarlo aquí. Pueden ver el queso fresco. El parmigiano reggiano. Añadirle ahí el parmigiano. Y después lo que vamos a hacer con esto es que lo vamos a meter en el horno, en el oven, en broil, para los que no saben, es tenerlo al super máximo broil en su calentador para que se cocine arriba rápido, un fuego rápido, y solamente le dé el color que necesita. Ya regresamos. Pai, acá voy a llegar. Ese es el Chris y vengo a tirar unas cuantas barras que a ti te dirán. Arrepiéntete y si no, goodbye. Se unieron las potencias, mil cajones ya sonando. Desde Christian Rapper yo vengo representando. La vieja y la nueva venimos aconsejando. Vengan al Mashiach, el tiempo se está acabando. ¿Y cómo es? ¿Qué? Bendito mi hijo, siempre he paseado y tu vida por el piso. Sigues en la tuya, ya ríndete al hijo. Murió en un madero por este mundo perdido. Renuncio a todo lo que no es tuyo. Renuncio a todo lo de este mundo. Renuncio a los deseos oscuros. Renuncio a los pecados. Pollo. Delicious. Miren esa belleza. Oh yeah. Delicious. Entonces, y ahora usted va a añadir la salsa que usted hizo del chimi. Usted puede añadirle todo cuanto usted desea. Usted es amante al ajo. Uf, esto es. This is it. Y ahora voy a tomar el parmesan cheese. Unos fried onions, unas cebollas fritas también, muy crispy. Se lo vamos a añadir. Encima de lo que ya es crunchy. Ya ustedes saben. Oh my God. Oh my God.
fire. Yo, this sauce is crazy. It's great. That's quite extra. Voy a ponerle extra. Look at that. Look at this. Toda la semana en Algo Nuevo para Ti, estamos llevando un mensaje que refresca tu vida, donde Mr. Chris trae reflexiones y temas que edifican nuestros corazones. Los jueves, Remy Carrillo trae sus deliciosas recetas en el Kosher Plate, donde nos enseña los diferentes alimentos aprobados por las Sagradas Escrituras. Comidas saludables, comidas que son aceptables, comidas que podemos comer y divertirnos y tener un sabor tremendo y a la misma vez también ser beneficiado en nuestra salud. También los viernes, Maribel, junto a Juan Carlos, comparten el segmento Hogar con Valor. Los sábados a las 12 de la tarde, el pastor Juan Carlos Oaste nos comparte la porción semanal de la Parashá. Y los domingos a las 7 de la noche, nos trae las enseñanzas de los mandamientos en Torah, un estilo de vida. No te lo pierdas, te espero. Ven y juntos aprendamos la Torah de nuestro bendito Rey. También los sábados, Javes Figueroa se une a Juan Carlos Oaste en Blueprint de la Torah. Todos los domingos a las 11 de la mañana, nuestro Javes Figueroa nos presenta la Torah desde el contexto histórico del Medio Oriente. Cábana, intención del corazón. Todo esto y mucho más en Algo Nuevo para Ti, llevando un mensaje que refresca tu vida.